Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Ranchos. Buenos días, Gallada, ¿cómo están? Le mando un saludo a toda la afición gallera de México, Estados Unidos, Filipinas, Perú, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y a toda la gallada que nos sigue aquí en su canal de Gallos y Ranchos. El día de hoy estamos visitando a nuestro amigo Chuy del Cerro de San Miguel de Nochistlán, Zacatecas, y queremos compartir cómo tiene aquí sus animales, algunos ejemplares y algunos pollitos en crianza. Y espero que sea de su agrado. No se les olvide darle like, compartir, dejar su comentario. Y hoy no va a haber mucho verbo, simplemente vamos a reproducir el video como es. Acompáñenos, gallada. Bueno, a lo mejor ese güey no, ahí sí te pasas de lanza, no mames. No, es que si ya están bien viejitos, ¿sí o no? Ya le pinta. O más bien como mira, este. Ese es el de la voltura. ¿Son pollones? ¿Estos son los que dejó la gira? Ah, con el gallito.
Ahí está el balín. Ahí está el balín. Ahí está. Es que ese güey se los come. Pero no la puedo soltar porque se los come. Ese giro es de los de. Vienen siendo bisnietos del gallo de la esposa. Del régula. ¿Pero con qué? Me lo prestó y sacó un pollo, güey. Ya lo tengo, güey. Las hijas, las hermanas, esas dos guajolotas que ando me hizo de campo. ¿Cuáles? Esas dos que andan caminando. Son salvajes. ¿Las atraparon? Yo las agarré en la jaula. ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? ¿Yo? Hey. ¿Esos qué traen, güey? ¿Este? Ese es el gallo ese de conducir, pero con una gallina kelso. ¿Kelso? ¿De cuáles? ¿Qué es esta de sierra? ¿Eso se lo tragaron las gallinas este o qué? No, se lo golpeó, güey. ¿Y las vaqueras qué le pasó? Se agarró chingados con el rodaje, ¿no crees que todo? Quedó colgado en el espolón y el pinche gallo le tragó la. ¿Cómo? Quedó colgado en la puerta, güey. El pinche gallo se le comió. Yo pensé que iba muy. Estos también del pollo. Del gallo. Sí, es donde el gallo, pero con la, de la gallina de comida. ¿El coloradito que él te hizo ya? Sí. Son bonitos. ¿Qué pesarán, güey? ¿Traerán buen peso? Para las gallinas, ¿sí? No. Ese gallo es de con el ese. Es de un gallo de con el ese, ¿qué? Sombrero menos, ¿qué? ¿Cuál? ¿Ese? Ah, ese. Ese es hermano del gallo que jugaron en Jalpa. El Irra que se trajo el Verbus aquí. Ah, caray. ¿Cuál será? Este búlico. ¿Con el regular? Tenía de los de Chimá que era. Igual que decía que era una gallina que iba a traer de American City. O sea que me jodan decirlo. Pinche gol. ¿Este? ¿Uno de los búlicos? Pinche goce lo que dice con tal de vender. No, nunca te dije. No. ¿Dónde la tiene la güey? ¿Es búlica? ¿Cuál es la gallina de que trajiste a American City? ¿Estos también de la de aquel? ¿Estos crestones también son de aquel? Sí, son de con esta barra. Del control y con el gavito. Nomás que se abrió un vato y yo me descrestaba. Y dice, no se animó a descrestarlo porque tenía la cresta. No, güey, no hagan grave mucho. Este güey era bien enterregado. Sí, ese cabrón tiene un pinche agujero ahí. Están diciendo que el chapo se va a jugar. El gallo, güey, es el hijo del rey, ¿eh? Hijo. Y es gallo grande. Sí. ¿Cuánto tiene? Ese. Tiene unos 3 años. Y es el hermano, ¿no?
está arriba, ahí está en la jaulina, ahí se la puso. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Es el hermano? Sí, sí. ¿Está suave aquí, eh? No, aquí no hace nada de calor, güey. Acomodaste más o menos suave. No, y es que haz cuenta que no, le hubiera querido acomodar más bien, pero como iban a hablar y ir al corral donde los tengo en la casa, me los traje así nomás de pinche carrera. Y... allá los tenía. Y quería hablarle bien aquí en este pedazo. ¿Pero qué no es entradita aquí? De sí, cara. Pero tuvo la troquilla de acá. No, en, lo, bien, en la orilla, bien derechitos, bien. Sí. No, aquí están bien suaves, güey. Sí, aquí está bien fresco, aquí no es calor. ¿Y ese güey? Es hermano de la licencia, me tiene el crecín. ¿Sí son buenos? ¿Ya los topaste? No, güey. No, güey, no va a poder sacar y ya empieza ahí. No, pues que empieza la a regatear, güey. Ese me puedo amarrarlo para la salida. No, es que acaba de ser un puto friazo, ¿no, güey? No, desde chiquito le dio esa madre y nunca se le quiso quitar. Ese de con él, el colorado, también así está, güey. Ya cuando lo traje ahí, acaso, así le hace igual.